¡Acompáñenme, malditas perras del mal! ¡A ver mi colección de playeras metaleras! Tú solo tienes la playera de Sonata Ártica, Mateo. ¿Tú qué chingada madre vas a saber, pendejo? ¿No has visto ni mi colección de playeras metaleras? Que nada más haya usado la de Sonata Ártica porque el Liro toca bien verga, es mi pedo. Pero ahora tengo un chingo de playeras metaleras. Esta, por cierto, está bien verga. Me la dio Metalovisión, pendejo. ¡Acompáñenme! Bien, malditas perras del mal, comencemos con mi colección de playeras, con esta que me dio Metalovisión hace un par de semanas y que está bien verga. En automático se convirtió en una de mis pinches favoritas. Pasemos al siguiente modelito. Esta otra playera también me la regaló Metalovisión, pero aquí no acaba todo, observen. Esta, la neta, también está bien pinche cómoda y es otra de mis favoritas. Creo que es mi segunda favorita ahora. Esta playera ustedes ya la conocen, y es la playera oficial de Mateo aquí en este canal. Esa playera es tu uniforme. Cállate, cabrón, ¿tú qué vas a saber, güey? Además, qué chingonería portar este tipo de uniforme, idiota. Ya quisieras tus pinches lentes ridículos y sombrero idiota. Pito, pendejo. Pasemos al siguiente modelito. Esta playera también me gusta un chingo, pero lo que más me gusta es que esta playera es de una banda de trash de aquí de México. Y la playera es del videoclip oficial, Kill the System. La banda es Trash Steel. Esta playera es de mis favoritas para salir a correr. Digamos que es mi playera sport metalera. Y luego cuando se me quedan viendo le hago así. Esta playera es de una de las bandas más vomitivas y brutalmente cabronas que existen en la tierra. Cannibal Corpse. Esta playera me la dio un alumno que se llama Horacio. Y la neta toca bien chingón. Y por cierto, también tiene un video en este canal. Este sí es un regalo bien chingón, la neta. Pasemos al siguiente modelo, perras del mal. Esta playera es de cuando fui al concierto Mago de Oz 2008 aquí en México. A huevo. Un recuerdo bien chingón. Esta playera es de uno de los guitarristas más chingones y de mis favoritos que tocan el metal. Yngwie Malmsteen. Aparte, con esta me protejo del frío. Que es de manga larga. Esta playera es muy especial ya que esta es mi pijama para poder dormir. Sí, tengo todo tipo de playeras para hacer todo tipo de actividades en el día. Esta playera también es de Mago de Oz, del disco Gaia 2. Para los que no sepan, hace muchísimos años, por ahí de la preparatoria, estaba traumado con Mago de Oz. Oh, vaya qué tiempos. Esta pinche playera que tengo aquí es bastante especial, ya que es de la primera banda que tuvo McGuffey, pinche poser. Su primera banda se llamaba Paradigma y me robé esta playera que todavía tenía él, pues sí está chingona, la neta. Y la neta, la banda sonaba bien chingón. Y pues atrás no hay nada, ¿no? Todavía tenemos disponibles un par de discos de Paradigma. Y esta fue mi colección de playeras metaleras. Aunque algunas desaparecieron con el tiempo, quién sabe por qué chingada madre, estas que ustedes vieron aquí aún están intactas. Quiero taguear a las siguientes personas para que también nos muestren su pinche colección de playeras metaleras. Número 1, todo el pinche canal de Metalovisión, porque quiero ver qué tantas playeras metaleras tienen. Número 2, a Eddie Warboy. Vamos a ver cuántas playeras metaleras tienes, Don Warboy. Un saludo a mi amigo Lady. Y tercero, a Emma Havoc. La neta es que siempre he querido ver cuántas pinches playeras metaleras tiene ese cabrón. Así es que, Emma Havoc, estás tagueado. A mí también me gustaría saber cuántas pinches playeras metaleras tienen ustedes. Así es que comenten, malditas perras del mal. Recuerden que lo importante no es la cantidad, sino la calidad de las pinches playeras. Y que además el metal se lleva aquí, en el alma. Y en la octava cuerda. Recuerden avisarle a estas personas que también están tagueadas para hacer el reto de cuántas playeras metaleras tienen. Esto ha sido todo por el video de hoy, perras. Nos vemos en el siguiente. Por el poder de Lucifer.